רבות עבר המזה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak v'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel v'Lea Bnei Abraham Yitzchak v'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel v'Lea Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Light the candles, do 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 do. Light the candles. Make it do 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 do
Don Chiquitines y Chiquitines, y bienvenidos una vez más a este su espacio de Tora Kids. Ya estamos a ley de una semana para que se celebre la fiesta de Shavuot. Estamos en countdown, going up, es una mezcla. Pero vamos subiendo, llegando camino a Shavuot, pero vamos bajando en el conteo. Porque estamos contando la semana y ya hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya hoy contamos la sexta semana y el sábado que viene es la 7. ¿Qué significa eso? Que después de la 7 le vamos a sumar un día más y entonces es la fiesta de Shavuot. Mientras tanto, esta semana vamos a estar hablando sobre la Parashá Bejucotá. Vamos a ver qué vamos a aprender esta semana de la Parashá Bejucotá. Dice que en la Parashá Bejucotá habla sobre cuando Dios le promete al pueblo de Israel que va a cumplir sus mandamientos. Y entonces también le da seguridad de que cuando entren a la tierra prometida no les va a faltar nada, ¿ok? Ah, pero también les da una advertencia bien, pero bien fuerte, sobre que si no cumplen los mandamientos, van a poder ir al exilio, lo van a sacar y lo van a decir, ya no puede vivir aquí, ¿ok? Porque es importante que cuidarse del mal y no abandonar lo que es el convenio con el Eterno, ¿ok? Sin embargo, para aquellas personas que no vivimos en la tierra como nosotros, que nosotros sí adoptamos y reconocemos al Dios de Israel como nuestro Elohim, pues entonces nosotros también, a pesar de no estar en la tierra, el Eterno dice, mira, aunque tú no estés en la tierra y estés viviendo en el exilio, no un exilio porque te boté, ¿ok? Un exilio porque no estás ahí, ¿ok? Nosotros también tenemos una promesa de que no nos va a faltar nada. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es que el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia, ¿ok? Y él siempre cuida de nosotros como buen padre. ¿Está bien? El Eterno dice que nunca nos va a abandonar ni que va a dejar que una mano dura nos ataque, ¿ok? Porque también su convenio, mira, nos aplica a nosotros. Es cuestión de que nosotros nos apliquemos a él, ¿ok? Porque en vano me sirve a mí las reglas si yo no las sigo. Porque las reglas están establecidas para nuestro beneficio, ¿ok? Sí, mira, vamos a darle ejemplos. Nuestros padres nos dicen, antes de cruzar la calle, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tú tienes que hacer antes de cruzar la calle? Mirar para la derecha, mirar para la izquierda, que no vengan carros, y entonces puedo cruzar, ¿ok? Es una regla. Yo puedo mirar y yo puedo cruzar la calle sin mirar. ¿Yo puedo cruzar la calle sin mirar? ¿Sí? Yo puedo cruzar la calle sin mirar, seguro. ¿Pero qué me puede pasar? Que venga un cajo. Y yo no quiero eso. Yo no quiero morir atropellada por un carro ni que ustedes, ninguno de ustedes le pase una vaina como esa. So, las reglas están ahí para nuestro cuidado, nuestro beneficio. ¿Ok? Por ejemplo, buscamos otro ejemplo. Otro ejemplo de reglas importantes. Hay leyes de tránsito. Por ejemplo, a ver, la luz roja, luz verde y la luz amarilla. Volvemos a lo mismo. Si no seguimos las reglas de tránsito. ¿Ok? Pero es importante que nosotros sigamos las reglas. Las que nuestros padres nos ponen en nuestras casas. Porque ¿qué pasa si yo no tengo unas reglas que me digan camina por aquí o camina por allá? Voy a estar todo el tiempo por ahí tambaleando y cogiendo cantazos por todos lados. Y esa no es la intención. El Eterno quiere que nosotros vivamos una vida rica y abundante. ¿Ok?
Por eso es que tenemos sus mandamientos. ¿Está bien? Así que nos toca a nosotros ser diligentes e inteligentes y seguir los mandamientos del Eterno para, mira, nuestros días aquí en la tierra se han alargado. Porque mira, la tierra es buena, muy buena, y la tierra de Israel es más buena que donde estamos ahora mismo. Así que la promesa es que en algún momento podamos visitar la tierra. Eso es envidia santa para maestra Eva y Mr. Hernán, que han visitado la tierra santa. Pero algún día también nosotros nos daremos la vueltita por allí. ¿Está bien? Para conocer la tierra de nuestros padres y la tierra de la promesa. ¿Ok? Mientras tanto, seguimos aquí con esta todos los chavales a las 2 de la tarde. Por aquí por el canal de Pastor Walter en YouTube. En este es su espacio de Torah Kids. Y recuerden que la próxima semana, el próximo Shabbat, es la semana número 7. ¿Qué significa eso? Que al otro día, domingo, es la fiesta de Shavuot. Así que los invitamos, que todos los que estén acá en Puerto Rico, y se den la vuelta y participen con nosotros en esta gran celebración de la fiesta de Shavuot. Así que yo me voy. Aquí tengo una visita. Me voy a presentar mi visita. Ven, visita, atácame, visita. Y nos vemos en la próxima semana. Dile hola, dile bye. Dile hola, dile bye. ¡Ay! Dile hola, dile bye. Shabbat shalom. Dile bye. Shabbat shalom. Hola, hola. Por aquí maestra Eva. Aquí en su espacio de Torah. Aquí. En el segmento especial. Y a mí que me encanta. De Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua, Mashiach, Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua, Mashiach. ¡Wepa! Muy bien, aquí en el segmento especial de nuestro Yeshua el Mesías. En la parte anterior del pasado Shabbat estuvimos con maestra Eunice y dio una introducción de lo nuevo que estamos aprendiendo, lo nuevo que vamos a estar compartiendo con ustedes en este espacio. ¿Sí? ¿Hablaron de qué? ¿Ustedes se acuerdan? Aquí es donde va el sonido. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Se acuerdan? Habló maestra Eunice de la oración. La oración que nos enseñó ¿quién? Yeshua HaMashiach. Claro que sí. Y ella la leyó, maestra Eunice la leyó completita en varias versiones. Y les hizo una invitación que a mí me encanta. Y yo voy a continuar diciéndoles también. Hago eco de esa invitación que hizo maestra Eunice a leer varias versiones, ¿sí? Y si la pueden encontrar en hebreo y traducida del hebreo al español directo, uff, también. O si ustedes son como yo que también les gusta leer en inglés, en English, pues pueden buscarla del español al inglés y del inglés al hebreo. O al berrés, al revés. Como ustedes quieran. El punto es que lean, ¿verdad? Aquí siempre en Torah Kids les invitamos a leer. Es muy importante ese primer paso, leer. Claro, hay que leer. Dijo también nuestra maestra Eunice en la parte de introducción a este tema de la oración que el acto de orar o el propósito de orar es acercarnos ¿a quién? A Yud, Hey, Vav, Hey, muy bien, a nuestro Eterno, a nuestro Creador, a nuestro Jehová, a nuestro Dios, al único verdadero Elohim. So, tenemos ese propósito, tenemos esa misión y con esta guía que nos enseñó
nuestro Mesías, se nos hace un poquito más fácil, ¿verdad? Y como bien dijo Maestra Eunice, mira, vamos a comenzar con esa oración. ¿Con cuál, Maestra Eva, que sigue mencionándola? Con el Padre Nuestro, que lo conseguimos, ¿dónde? En Mateo 6, del 9 al 15, pero yo les recomiendo que lean desde el 5 para el contexto. Pero cuando quieran hacer la oración precisa, la oración como tal, del 9 al 15. Y ahí está la oración completita. Y yo se las voy a leer, sí, porque siempre hay que leerla, y vamos a hablar de solamente la primera oración, la primera parte, la primera porción o segmento, miren, todos los sinónimos de esta oración especial que nos enseñó nuestro Mesías. Y dice, desde el 9, recuerden. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Ahí hasta el 13. Hasta el 15 da las instrucciones. Yeshua continúa diciendo: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial no los perdonará. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco nuestro Padre perdonará sus ofensas. El perdón es muy importante, de eso vamos a hablar después. Pero nos vamos a enfocar hoy en esta segunda parte. Miren, por ahí son 8 partes, creo que yo conté bien. De Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in Heaven, en inglés, y en hebreo, Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in Heaven, en hebreo, Avinu Sheba Shamayim. Wow. Antes de ir a esa primera parte, porque estamos tomando todo esto de un super mega libro, que les voy a decir cuál es ahora. Yo creo que yo lo anoté. Sí, A Prayer to Our Father, Hebrew Origins of the Lord's Prayer, por Nehemiah Gordon and Keith Johnson. Excelente recurso que estamos utilizando como guía también, para ayudarnos o apoyarnos a presentarles esta mega oración especial, ultra especial, que nos enseñó nuestro Mesías, sencilla, pero con mucho poder y con muchos mensajes. Antes de, ¿a quién le estaba hablando nuestro Mesías en ese momento? Porque le está diciendo, le está hablando con gente, ¿no? Sí, ¿cuál es, como dice nuestro pastor Walter, identificamos o queremos identificar cuál es la audiencia, cuál es el receptor, cuáles son los receptores de este mensaje que está llevando nuestro Mesías? Pues yo estuve haciendo un poquito de investigación con el material que tenemos en el libro que les mencioné, gracias Maestra Saralis, y también en otros recursos, en la Biblia, en las anotaciones de los estudios de Pastor Walter, de More Rico, hablando con Mr. Hernán, repasando también material pasado de Torah Kids, y encontramos varias cosas. Encontramos porque Mr. Hernán me ayudó a investigar también, aunque él no está aquí conmigo, ustedes saben que él siempre está tras bastidores. Bueno, encontramos que los receptores, la audiencia de nuestro Mesías, son pastores y pastoras, no como Pastor Walter, sino pastores de ovejas, de ganado, de animales, ¿sí? Ok. Agricultores y agricultoras que trabajan la tierra,
personas que visitaban, se está haciendo mi anotación, personas que visitaban o asistían a una sinagoga cada semana, una congregación cada semana, y escuchaban que las lecturas y los sermones, las enseñanzas de los rabinos, pero también las lecturas de la Torá y de los profetas, y de Jueces, Crónicas, todos. Así que son personas que saben, que estudian, que tienen un entendimiento, aunque sea, podemos extraer, podemos deducir, tienen un conocimiento básico de la Torá, ¿verdad? Una base, tienen una base. Sigue. Están familiarizados con la forma, con el estilo de hablar de nuestro Mesías, porque son de esa región, son culturalmente, ¿qué? Del mismo entorno, del mismo lugar. Expresiones idiomáticas, como cuando, oye, boricua, pues, cosas así que decimos los boricuas, no lo dicen las personas de Cuba, o las personas de Venezuela, o las personas de Chile, no. Así que las personas allá en Israel también tienen sus expresiones. Y en ese momento específicamente también los judíos tienen sus expresiones idiomáticas, también culturales y bíblicas. Muy importante. Entienden y saben que Jehová, Yahweh, nuestro rey, nuestro creador, es también nuestro padre. Por ahí leí y también he escuchado y he experimentado que hay personas que encuentran que decirle padre o papá o abba en hebreo a nuestro rey, a nuestro creador, a nuestro Elohim, es irrespetuoso y que es escandaloso. Pero no. Los judíos en ese tiempo donde Yeshua estaba viviendo, sí, se referían también en sus oraciones, y algunos profetas como Jeremías y Malaquías, que por ahí van a ver los textos en alguna parte, también se referían a Dios, a Elohim, a Jehová, como papá, como padre. Esa primera palabra de la oración, Padre Nuestro, una frase, Padre Nuestro, Our Father, Avinu. ¿Sí? Ok, si entendemos quién es la audiencia, porque aquí estamos, mira, aprendiendo, tratando de entender ese contexto, como bien nos ha enseñado nuestro pastor Walter, tenemos que estudiar y leer las cosas en contexto. Y con estas secciones que estamos, segmentos que estamos haciendo aquí en Yeshua, Yeshua, queremos traerle herramientas a ustedes, Torah Kids, para poder estudiar mejor, entender mejor, quizás un poquito más rápido, ser más prácticos, darles más detallitos para que sigan, mira, llenando su canasta o llenando su archivo, el file aquí de estudios de la Torah, ¿sí? En especial de nuestro Mesías Yeshua. Así que espero que estén disfrutando. A mí me ha encantado prepararme para esta sección y ver a Maestra Eunice y ver todo. ¡Oh! Maestra Soralis con los árboles. Ay, Dios mío, me encantó. Yo quería estar ahí. Bueno, ya pronto vamos. Ya van a ver. Coming soon. Anyway, sorry, eso fue un paréntesis. Continuamos. Estamos en la primera parte. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Hablamos de quién es la audiencia, quiénes son las personas que están escuchando. So, esas personas saben cuando él comenzó esa oración. Oh, wow. Ok, nuestro Padre. Y para eso vamos a leer, que les mencioné, los profetas, Malaquías 1, 5 y 6. Y vuestros mismos ojos lo verán y diréis,
Grande es Jehová, más allá de los confines de Israel. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Jehová Sebaot, a ustedes, oh sacerdotes, que desprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y por ahí continúa. Ay, ay, ay. Qué mucho hay por aprender y solamente de la primera línea de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. Y en hebreo, Avinu Shebashem Shamayim. Wow. Ya dijimos la audiencia. Ya vimos el contexto también de que profetas hablan de Dios Elohim como nuestro Padre, que no es algo raro para los judíos y no es algo raro para nosotros tampoco, ¿verdad? Porque siempre hemos escuchado y hemos entendido, leído y aprendido que Él es nuestro Padre, el creador del universo, el que, como bien dice, como nuestro Padre, nos disciplina. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo en quien se complace. Si nuestros padres no nos quisieran, nos dejarían hacer lo que nos diera la gana y no nos protegerían. Pues no. Un verdadero padre, una verdadera madre, protege, tiene misericordia, nos disciplina, nos perdona, aunque no lo merezcamos. Y nos salva cuando estamos en problemas. Todo eso lo hace nuestro Padre. Todo eso lo hace nuestro Dios Elohim Jehová. Así que por eso comenzamos también esa oración, porque así nos dio el modelo, aquí lo estamos viendo, Yeshua, de acercarnos. ¿Y cómo vamos a sentirnos con la confianza de acercarnos a orar, a presentar nuestra gratitud, nuestras inquietudes, nuestras peticiones, si no tenemos esa confianza? Como con nuestro padre, como con nuestra madre. Pues sí, le recuerda que mira, las puertas del Eterno están abiertas para recibir nuestra oración, porque Él quiere escucharnos orarle, claro que sí. A ningún padre le gusta cuando a su hijo le dan el silent treatment. No le quieren hablar, nada que ver, todos son expresiones o... A ningún padre le gusta eso, eso duele. Así que también a nuestro Padre Creador, y cuando, o sea, no le gusta. Y bien, cuando sigan leyendo Malaquías y otras cosas en Jeremías, es cuando nos alejamos de Elohim, de Jehová, cometemos, barbaridades, estupideces, como dice, cosas que no se supone. Así que por eso siempre tenemos que estar conectados. Y miren, detrás de mí, por si estaba, ese es el conteo de Hernán y mío para Shavuot, que está ahí. Así que siempre mantenernos conectados, y eso me lleva a algo mega importante que ya hemos estudiado en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, que son ¿qué? Los 10 mandamientos. Los primeros, la base que estamos hablando, la base. Y ahí podemos encontrar, ya ustedes saben a dónde voy, ¿verdad? Ya ustedes saben de cuál mandamiento voy a hablar. Pero antes de ese, está el primero. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de esclavitud, de Mitzrayim, de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí es donde fallamos mucho en el primero, pero después
¿ah? En el que hoy ya ustedes saben, honra, honor, obediencia, respeto a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Recuerden que ese es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. Así que miren qué importante es honrar a nuestros padres aquí en la tierra y más aún honrar a nuestro Jehová que está en los cielos. ¿Le gustó esa transición? En los cielos. Así que Él es Padre del mundo entero, del universo entero, que nunca se nos olvide, y eso es una cita del libro. Entonces, déjenme ver qué más tenemos por aquí. Así que cubrimos, creo que ya, sí, esa primera parte de por qué comenzó Yeshua, o las posibilidades de que Él comenzó esa oración, Our Father in Heaven. Aunque está en los cielos, es nuestro Padre. Tenemos ese acceso directo a través de la oración. Yes. Y por eso Yeshua nos dejó esta guía que vamos a seguir estudiando en las próximas secciones y segmentos de Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua. Por ahí van a tener las citas, referencias. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Shabbat shalom. Shalom, mis amados Torah Kids. Nuevamente, hoy es Shabbat y aquí estamos con la Parashá Bejucotai. Y esta que les habla es Maestra Mirna. Y estamos bien contentos y bien felices porque es que cuando llegue este día tan especial, ¿verdad que sí? Este día que es nuestra delicia, nosotros nos regocijamos y es un honor y un privilegio para mí estar aquí y saber que ustedes están ahí, que yo no los puedo ver con estos ojos, pero el Eterno los está viendo en esta hora y hacen sonreír al Eterno. Y como les dije, es la Parashá Bejucotai, que quiere decir en mis decretos. Y cuando nosotros vamos a buscar qué quiere decir la palabra decreto, nos encontramos que es una orden o una ley hecha por una autoridad superior para dirigir a otros. ¿Y quién es esa autoridad superior? El Eterno, el Dios de Israel. ¿Y quiénes son esos otros que van a dirigir? El pueblo de Israel, donde estamos incluidos ustedes y yo. Y aquí esta imagen es bien interesante. Ustedes han visto ese joven ahí parado y está como en una encrucijada, ¿verdad? Y ahí tiene hacia la derecha una carretera y hacia la izquierda va otra. La de la derecha se llama obediencia. Y cuando miras la flecha de la derecha dice bendiciones. O sea que en la obediencia hay bendición. Y cuando miras a la izquierda está la desobediencia. Y cuando miras la flecha, ¿qué dice? Maldiciones. ¿Y qué se supone que escojamos nosotros, verdad? Pues, ¿qué va a ser? Las bendiciones, la obediencia, porque nadie quiere que le sucedan cosas negativas ni cosas malas, ¿verdad que no? Pues eso es lo que nosotros vamos a escoger. Y el joven está ahí parado, decidiendo qué camino va a tomar, porque el Eterno te deja, tú vas a escoger, tú eres quien escoge. Y antes de continuar, hoy es el día número 42 en la cuenta del Omer. Recuerden que vamos subiendo a Shavuot. Recuerden que ya el domingo de la próxima semana, el día 5 de junio, es Shavuot. Y el mandamiento está en Levítico 23, 14 al 16, donde dice que se contará el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecimos la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Y 7 semanas, ¿verdad? Por 7, que es una semana, 7 por 7, 49. Así que son, ¿cuánto? Vamos a ver cuántos Shabbat son. Son 3, 4, 5, 6, 7 Shabbats. Y 7 por 7, porque son 7 semanas, son 49. Y el día número 50 es Shavuot. Vamos a bendecir la cuenta del Omer
Y dice en hebreo, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kidet Shanu Bemitzvotá Betzivanu Al Sefirat Haomer. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del Universo, quien nos santificó mediante sus preceptos y nos ordenó sobre la cuenta del Omer. Y como yo sé que es verdad que nos ordenó, porque se los acabo de leer en el mandamiento que está en Levítico 23, 14 al 16. Y hoy específicamente le corresponde la lectura al Salmo 119, los versos 169 al 176, pero no los vamos a leer todos. Yo quiero leerles el que yo encontré que va de la mano con la parashá de hoy. Y es el último verso, el 176, que dice, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Y eso, de eso precisamente trata la parashá de hoy. Y vamos a continuar. Y por supuesto, como todos los Shabbats, tenemos a nuestros amiguitos, Rafito, Monín y Leo. Ellos esperan ahí por nosotros, ellos esperan para dar ese saludo tan especial a todos estos Ora Kids, grandes, 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 o chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y vamos a ver, de Puerto Rico tenemos a Asunción y Licia, y a Joseph y Milena, a Sandra y Milenita, a Nestalí, Dariel y Anaya, a Nori Leán, a Sebastián, a Joey y Nancy. Tenemos también de Puerto Rico a Kenneth y Marian. Tenemos a Yadaniel, Yadeli y Deliris. Tenemos a Elizabeth, Efraín y Lilimar. A Ben David y a Enisel. Ben David es el más chiquitito de los Torah Kids. Tenemos a Andrea y Carmen. Y tenemos a Kevin, a Mil, Celian y Nelian. Pero también tenemos otros amiguitos, otros Torah Kids, que son de las naciones, de Estados Unidos, ¿verdad? De USA. Tenemos a Yolanda Reyes, que es específicamente de Florida. Tenemos a Isaac, Nis y Javi, que son de Chicago. Tenemos a, ok, son ellos. Además de eso, de Argentina tenemos a Cristóbal, Tiago y Mía. Tenemos de Panamá a Samuel Pinto y Alberto. De México tenemos a Ciel, Mía y Erika. Pero también adicional a ellos tenemos otros amiguitos, otros Torah Kids, que no sabemos específicamente de qué nación son, pero están ahí, son parte de los Torah Kids. Y esos son Benny, Carla Leal, Luz Mascorro. Tenemos a Kilsia y Kimberly, a Maite, Sofía y Yasna, Martina y Cintia. Tenemos a Rubí Nazareno, tenemos a Max, Sara y Diana Maciel. Ok, así que ahí va nuestro saludo a todos esos Torah Kids tan especiales que se dan cita Shabbat tras Shabbat. Y ahí tienen a los amiguitos que están, siempre están prestos a darles ese saludo y enviarles muchos besitos. Nos gozamos de que estén aquí con nosotros. Y vamos a bendecir la Torah. Así que como siempre, en español primero y luego en hebreo. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Barejú Adonai Hameborav, Baruj Adonai Hameborav Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamamim, Benatan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah, la Torah. Esa es la palabra de nuestro Rey. Aleluya. Hermoso. Y esta Hagadá preciosa es de uno de nuestros amiguitos, se llama Jaime Giovanni. Y él subió una preciosidad de canción que se titula Guarda mis mandamientos. Y es cantada por el coro, se llama Coro de Canaima. Entiendo que eso es en Venezuela. Pero ustedes van a escuchar la hermosura. Escuchar, bueno, es bien bella. Miren la imagen y ustedes van a ver una de las tablas de la ley. Así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo entre todos. Hermosísimo. Música.
imagen y ninguna semejanza de lo que es de arriba, en el cielo, en la tierra, ni en las aguas que hay debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que es de arriba. Escucharon qué preciosidad de canción y qué preciosidad la voz, las voces de esos niños. Ustedes escucharon qué belleza, qué lindo es cantarle a la obediencia, porque cantarle a los mandamientos es cantarle a la obediencia. Y una de las cosas que más me emocionó de la canción es que precisamente menciona el Shabbat y lo dice clarito. O sea, nosotros estamos llamados a guardar y a santificar el sábado, el Shabbat. ¡Qué preciosidad! ¿Por qué? Porque el Eterno lo dijo, porque es nuestro reposo en el Eterno. Y fíjense algo tan hermoso que dijo Yeshua. Cuando vamos a Juan capítulo 14, verso 15, ¿qué dijo él? Si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Yeshua si yo desobedezco. Así que cuando no guardamos los mandamientos, ni procuramos, ni nos esforzamos en guardarlos, no podemos decir entonces que amamos a nuestro Redentor. Y fíjense qué palabra más hermosa. Si me aman, guarden mis mandamientos. Él lo está diciendo. Los mandamientos, el Eterno los escribió con su dedo en tablas de piedra. Pero cuando nosotros subamos a Shavuot, nosotros vamos a recordar que ya los mandamientos no están solamente en tablas de piedra, ahora tienen que estar escritos aquí en nuestro corazón. Desde el más chiquitito hasta el más grande, tiene que conocer esos mandamientos, porque los mandamientos están escritos dentro del corazón del hombre. O sea que a veces tú puedes decir,
A lo mejor yo no me sé todos los mandamientos, pero cuando te presentas ante una situación que escuchas esa voz que te dice, ah, tú no puedes hacer eso. Eso es que el mandamiento está escrito en el corazón. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te está iluminando y te está diciendo, no, eso no se puede hacer. Aunque tú no te sepas los 10 mandamientos de memoria, el Espíritu te redarguye y te dice, no, tú no puedes hacerlo. Pero claro, nuestro llamado es a que nosotros nos aprendamos los mandamientos y los guardemos aquí, en nuestro corazón, guardados aquí para ponerlos por práctica. Hermoso y precioso. Ok, continuamos, como les había dicho, en la Parashá Bejucotai, en mis decretos, y la porción de la Torá es del libro de Levítico, Vayikra, capítulo 26, verso 3, hasta el capítulo 27, verso 34. La Haftará, que son los profetas, es del profeta Jeremías, capítulo 16, verso 19, al capítulo 17, verso 14. Y el Brihadasha, que son los escritos del primer siglo, es del libro de Mateo, capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 2. Y vamos a ver cómo vamos a conectar estas tres porciones, que son las que van a darle forma a la Parashá Bejucotai. Y aquí ven un rollo de la Torah. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Ok, y básicamente la Parashá Bejucotai de lo que habla es de la bendición y de la maldición, de la obediencia y de la desobediencia. ¿Y qué es lo que Yahweh ordena? Porque dice en mis decretos. Y dijimos que el decreto es una ley que alguien con autoridad, que es el Eterno, va a dictar para dirigir a alguien que está debajo de él, ¿verdad? ¿Y quién es esa? ¿A quién él va a dirigir? ¿Para qué grupo es eso? Pues para los que son sus hijos, para el que es su pueblo. Recuerden que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que, ¿qué es lo que Yahweh ordena? Dice, no se pueden hacer ídolos, ni estatuas, ni esculturas, ni piedras para inclinarse ante ellas. ¿Qué es eso? Ah, pues que las naciones tenían esa costumbre de levantar un ídolo, le hacían cara, le hacían cuerpo. Miren, ahí ven uno. Y después ellos iban y levantaban las manos y lo adoraban como si fuese Dios. Y se inclinaban ante él. Eso es lo que él quiere decir. Tú no puedes hacer ídolos. Por eso es que cuando las naciones enemigas entraban al tabernáculo, de las veces que pudieron entrar o al templo, ¿verdad? Que venían que venía el ataque y ellos entraban al templo. Ellos entraban al templo y ¿qué es lo primero que ellos decían? Pero es que yo no entiendo a esta gente. ¿A quién ellos adoran si en ese templo no hay nadie? Pues porque ellos decían que los hebreos adoraban al Dios sin rostro. Ok, pero ¿por qué? Porque el Eterno prohibió hacer ídolos, hacer estatuas, hacer escultura. Tú no puedes hacer ídolos. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. Ah, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer una escultura de él? ¿Cómo vamos a hacer la cara de él si nadie lo ha visto? Ok, así que cuando ellos venían a saquear, esa es la palabra, a saquear el templo, ellos se encontraban y decían, se burlaban, ah, si ahí no hay nada. Ahí lo único que hay son los objetos en oro, porque ahí no hay Dios alguno, pero el Eterno estaba presente, sí. El Eterno estuvo presente siempre en medio de su pueblo, en el tabernáculo y en el templo. Y otra cosa que Yahweh ordenó fue guardar el Shabbat y respetar el santuario. El santuario, por ejemplo, vamos a poner el tabernáculo, no era un lugar donde, no era la plaza pública, donde todo el mundo entraba y salía. No. No. Solamente los sacerdotes, los levitas que eran sacerdotes, ¿verdad? Porque todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Así que los sacerdotes levitas que tenían, los que eran sacerdotes, esos eran los que tenían la autoridad, el permiso para entrar al tabernáculo, y cada uno tenía unas funciones. Así que el Eterno pide, se tiene que respetar el tabernáculo y se tiene que guardar el Shabbat, el séptimo día, el reposo, 6 días el Eterno utilizó para crear el mundo, y el séptimo que hizo, descansó. ¿Ok? Y el Shabbat, él tuvo que hacer el Shabbat para el descanso del hombre, no el hombre para el Shabbat. El Shabbat no necesita. O sea,
El reposo del Eterno no necesita de nadie. Nosotros necesitamos el reposo, pero el Eterno no necesita, no nos necesita a nosotros para eso. Ok, así que nosotros, el Shabbat, el descanso, el reposo fue hecho para nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener bien, bien claros. Así que si guardamos los mandamientos y los ponemos por obra y andamos en sus decretos, en esa ley que él dictó y él ordenó, miren todo lo que él promete. Él va a dar la lluvia en su tiempo para que la tierra y los árboles den su fruto. Porque ¿qué pasa si no hay lluvia? Si no hay lluvia, no hay cosecha. Pero ¿qué otra cosa sucede? Si no hay cosecha, no hay alimento. Va a venir la hambruna. Pero también los animalitos van a morir porque las ovejas ni las reses van a tener que comer. Porque entonces no va a haber, se va a secar todo porque no hay lluvia. Así que los animales van a morir, no va a haber cosecha, va a haber hambruna. Una cosecha abundante para comer hasta saciarse y vivir seguros. Eso es si guardamos los mandamientos y los ponemos por obra. No habrá espacio para grano viejo y grano nuevo. Paz y seguridad en la tierra, él promete. Porque la tierra va a estar libre de animales salvajes y de enemigos, los enemigos van a estar derrotados. Eso es lo que el Eterno promete con una condición, con que seamos obedientes a sus mandamientos. Él promete hacer a su pueblo fértil para que se multipliquen, afirmando así el pacto de Yahweh con su pueblo. Él promete cumplir. Él dice, yo voy a cumplir mis promesas, yo voy a amarlos, yo voy a hacer de ustedes una nación poderosa. Voy a establecer mi morada entre ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy su Elohim y ustedes son mi pueblo. ¿Y dónde le estableció la morada? En medio de ellos, en el tabernáculo, y después, años después, en medio de ellos, pero ahora en el templo. Y ahí va a estar la morada de nuestro Dios. Aunque el mismo Salomón dice, pero yo te estoy construyendo un templo, pero es que, ¿qué templo te puede contener a ti si tú eres tan grande y tan majestuoso que no hay templo donde tú quepas? Miren, esa era la fe de Salomón. Ok, vamos a ver en la desobediencia, ¿qué sucede? En la desobediencia hay maldición. Si no se cumple con la ley, Yahweh promete castigarlos. ¿Qué va a hacer? Va a enviar enfermedades y no va a haber sanidad. Una fiebre los va a dejar ciegos y débiles. Miren los dos que están en la imagen. El primero, miren en los ojos, está ciego. El segundo se ve enfermo y débil. Serán destruidos por el enemigo. El enemigo les va a comer la cosecha y el pueblo va a tener que huir del enemigo. Y eso es una vergüenza, que el enemigo llegue y ellos salgan huyendo en vez de enfrentarlos. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos por ellos. ¿Y por qué? Por ser desobedientes. Si aún así continúan desobedeciendo, o sea, no se arrepienten. Si siguen desobedeciendo a Yahweh, pecando y rebelándose, miren lo que él promete, no va a enviar lluvia. Así que van a trabajar la tierra, pero no va a pasar nada. Miren la tercera ilustración, cómo se ve esa tierra, toda en surcos, toda cuarteada. ¿Por qué? Porque está tan y tan seca, ahí no puede crecer nada. Le va a permitir a los animales salvajes que los ataquen, se coman a sus hijos y a su ganado. Él lo va a permitir. Va a haber escasez de alimento y va a haber tanta y tanta escasez de alimento que ellos se van a comer a sus propios hijos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Van a tener a sus bebecitos y lo que van a hacer es comérselos. Va a convertir las ciudades en ruinas. Pero cuando el Eterno dice que Él lo va a hacer, lo que Él quiere decir que quien está haciendo eso realmente es la desobediencia de su pueblo. La desobediencia, eso es lo que está trayendo sobre ellos. Pero miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Yahweh, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y va a sanar la tierra y la tierra va a volver a dar fruto. Pero ¿qué es lo primero que tiene que suceder? El pueblo se tiene que humillar, tiene que haber arrepentimiento. Miren qué ilustración más hermosa. Miren el niño, que probablemente ese jovencito tuvo en alguna rebeldía. Mírenlos todos, todos.
Eso es una actitud de arrepentimiento, de que yo me estoy humillando delante de ti, Señor, y yo no quiero volverlo a hacer. ¿Y qué es humillarse? Cuando tú reconoces y tú dices, ¿cómo es posible que tú, siendo tan bueno y tan santo, yo haya hecho esto? Cuando se supone que yo esto no lo haga, porque tú eres un Dios tan bueno, que eres tan y tan grande y tan bueno que nos regalaste un poderoso Salvador. Así que él está pidiendo, si mi pueblo se humilla y ora y me busca a mí, busca mi rostro en oración y se convierten, dejan sus malos caminos, esa senda torcida, se alejan y van a caminar la senda que es recta, la senda que lleva la vida. Entonces promete el Eterno, yo voy a oír desde los cielos, yo los voy a perdonar, todo pecado se los voy a perdonar y entonces yo voy a sanar la tierra. Si cuando reconozcan que se rebelaron contra Yahweh y aceptan el castigo por sus maldades, porque esa es otra, tú te puedes arrepentir, pero hay unos castigos que vienen, porque ya son la consecuencia del pecado. Pero lo importante es que tú te arrepentiste y tú vas a aceptar lo que venga, porque uno mismo se lo buscó. Así que mira lo que dice Yahweh. Yahweh va a cumplir la promesa que le hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Va a bendecir la tierra de la promesa. ¿Cuál es esa tierra? Canaán. ¿Cuál es esa tierra hoy en día? Israel. No los va a destruir por completo. Va a renovar el pacto que hizo con los antepasados cuando los sacó de Egipto y les prometió la tierra. La tierra que fluye leche y miel. Comenzó por Abraham, siguió con Isaac, después Jacob, y continuó con el pueblo que sacó de Egipto cuando les dijo, ustedes van a cumplir con mis mandamientos y ustedes van a entrar a la tierra que yo les prometí. Así que el Eterno no se olvida y la palabra del Eterno no regresa atrás vacía. Fíjense que todo tiene que ver con la obediencia y la desobediencia, con la bendición y con la maldición. Vamos a ver al profeta Jeremías. ¿Qué dice él? El profeta Jeremías, como todo profeta, recibe palabra de Yahweh, pero esta vez la palabra es para Judá. Recuerden que la tierra de Israel se había dividido, o sea, el reino se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. La herencia que les dejaron, mira lo que Yahweh le manda decir a Judá, la herencia que le dejaron sus antepasados es la idolatría. ¿Qué es eso de idolatría? Adorar ídolos, adorar dioses falsos, porque ¿cuántos dioses hay? Uno solo, Yahweh, el de los millares de ejércitos, no hay más ninguno. Así fue que Judá le enseñó a sus hijos a rendir culto a imágenes de Acera. Acera, una diosa pagana, o sea que no existe. Así que él le dice, esa fue la herencia que ustedes le dejaron a sus hijos, les enseñaron a ser idólatras. El Eterno entonces declara juicio y dice que Judá tiene, dice, Judá, tú tienes tu pecado grabado en tu corazón de piedra. Y como ustedes hacían altares en los montes, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a entregar su monte santo como botín al enemigo. Voy a permitir que el enemigo entre al monte, se lo voy a entregar como botín. Le voy a permitir al enemigo que se los lleve cautivos a tierra extranjera. Y eso sucedió. Recuerden que una porción, Israel se fue a Siria y Judá se fue a Babilonia. A los dos se los llevaron en cautiverio. Aleluya. Y ahí ustedes pueden ver, en la ilustración pueden ver al profeta y pueden ver todas las cosas y todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando dice que le va a entregar el botín al enemigo, ahí ven al enemigo. Y en el Brit Hadasha, Yeshua le pide a sus seguidores y discípulos que obedezcan todo lo que los maestros de la ley y los fariseos enseñan sobre la ley de Moisés. O sea, le está diciendo todo lo que ellos le digan a ustedes, que tiene que ver, que les enseñen a ustedes sobre la ley de Moisés, todos los mandamientos, toda la ley, todo lo que el Eterno le dictó a Moisés, ustedes sí lo van a escuchar, ¿ok? Obedezcan todo lo que yo les diga, pero no imiten la conducta de estos maestros y fariseos. Pero ¿y cómo es eso? Que escuchen lo que ellos les tienen que decir, de que le tienen que enseñar sobre la ley de Moisés, pero que no imiten su conducta. Vamos a ver de qué estará hablando Yeshua. Y están los maestros de la ley, los fariseos, y ese que está ahí al frente es Yeshua. Vamos a ver de qué será, a qué se referirá él. Yeshua llamó a los maestros de la ley y a los fariseos los llamó
hipócritas, porque ellos no practican lo que predican. Mucha enseñanza de Moisés, se lo saben de memoria, se lo enseñaban a todos, pero ellos no lo ponen en práctica. Lo que hacen es imponerle cargas al pueblo mientras ellos no las cumplen. Así que yo creo que ellos hasta le añadían otras cosas que no estaban en la ley de Moisés. Le hacían la carga bien pesada al pueblo para después ni ellos mismos cumplir lo que ellos mismos decían. Eso es hipocresía. Por eso es que Yeshua los llamó hipócritas. Se preocupan, esos maestros de la ley, los fariseos, se preocupaban más por la apariencia externa de que parecieran religiosos, mientras por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de impurezas. En otras palabras, por eso es que él le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas. Arremete contra ellos, los llamó. Ustedes son unos guías ciegos y tontos. ¿Cómo un ciego te va a dirigir a ti? Si un ciego te va a dirigir a ti, los dos van a caer en un hoyo, porque tú no ves y él no ve tampoco. Tú estás ciego, tú no entiendes nada y él no ve. O sea, en otras palabras, él tampoco, los dos caerían en el mismo hoyo. Así que los llamo ciegos tontos, los llama serpientes, como decirle víbora venenosa. Oh my God. Yeshua estaba bien molesto con ellos. Y eso de parecer religioso, vamos a ver a qué se refería Yeshua. Los maestros y fariseos, miren todas las cosas que decían. Ellos decían, miren, no es nada malo jurar por el templo y el altar. Pero sí es malo jurar por el oro del templo y las ofrendas. ¡Ay, qué bonito! El templo y el altar hacen sagrados el oro y las ofrendas. Cuando juran por el altar, no solamente están jurando por el altar, sino están jurando por todo lo que está encima del altar. Así que cuando ellos juran por el altar, están jurando por el oro y están jurando por las ofrendas que están en el altar. Así que, ¿cómo es que ellos dicen que no es nada malo jurar por el templo, pero que sí es malo jurar por el oro? Sí, cuando te juras por el templo, estás jurando por el oro y las ofrendas. Pero no solamente eso, les dice, cuando juran por el templo, también juran por nuestro Dios, por nuestro Elohim, que vive ahí, donde es que está la presencia del Eterno, pues en ese altar, en ese templo. Y cuando juran por el cielo, están jurando por el trono del Eterno. Y cuando juran por el trono del Eterno, ¿por quién están jurando? Por el que está sentado en el trono. Oh, oh. Y yo creo que eso es un atrevimiento, ¿verdad? Ustedes habrán visto aquí, en esta imagen, vieron como ellos señalan a Yeshua, porque Yeshua se las cantó. Pero miren este que está aquí detrás, desgarrándose las vestiduras. Cuando si ese es el sumo sacerdote no puede desgarrarse las vestiduras, porque él sé que se está descualificando él mismo. Así que eso no se puede hacer. Pero ¿qué más hacían los maestros y fariseos? No solamente decían esas barbaridades que dijeron ahí. Ellos diezmaban, sacaban y daban el diezmo, pero pasaban por alto la justicia, la misericordia y la fe. Los actos de justicia y bondad no los hacían. Así que yo puedo sacar unas moneditas y tirarlas allí. Ese es mi diezmo. Pero cuando le paso por el lado a uno que tiene hambre, o a uno que está herido, o a uno que está desnudo, a uno que está enfermo, me es indiferente. Esos son los actos de justicia y bondad. Así que ellos diezmaban, pero no hacían justicia y bondad. Ellos se sentaban en los lugares de honor, en las sinagogas. Tenían el talit. ¿Saben cuál es el talit, verdad? El manto de las rayas azules, que se ve por aquí, por una esquinita, y no se ve muy bien. Y también se sentaban en lugares de honor con los talit puestos y con los tefilá. El tefilá es como un aparatito que llevan puesto aquí o en la frente. Ok, ahí tenían los rezos, las oraciones y todo. Y eso los hacía ver como que ellos eran tan religiosos. Y Yeshua dice, se sientan en los lugares de honor con talit y tefilá, pero por dentro están como, están muertos, no están vivos. Así que esa era la pelea, ¿verdad? La lucha, el conflicto que Yeshua tenía con los maestros y los fariseos. Y cuando nosotros vamos y tratamos de unir las tres cosas, vemos que sí se pueden unir las tres, porque aquí te habla de todas las cosas, de la desobediencia de los maestros y los fariseos.
En la Haftarah hablaba de la desobediencia y de la idolatría de Judá, y la Torá de hoy, ¿de qué habla? De la obediencia y la desobediencia. Por eso es que esas tres se unen y forman la Parashá Bejucotay, y las tres están bien, bien interconectadas. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron, verdad? Qué bueno. ¿Qué es lo que aprendemos de esta Parashá? Que nosotros tenemos que caminar la senda de la obediencia, porque la única senda que nos va a llevar a la vida es la senda de la obediencia. La desobediencia lleva a la muerte. Vamos a ver a Yeshua en la Parashá, nuestro amado y precioso Redentor y Salvador. Yeshua pagó el rescate por nosotros. Hay un rescate, ¿verdad? Que en una parte de la Parashá menciona algo de pagar cuando tú quieres rescatar algo, cuando tú haces votos. Miren. Yeshua pagó el rescate por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pecado y la paga del pecado era la muerte. Por eso es que habla de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición? Que si pecabas te morías. La ley no es maldita, la ley es justa, santa y pura, pero el pecado no. Así que si tú pecabas, tú te morías. Esa era la maldición. La maldición de la ley era que pecabas y morías. Pero vino Yeshua, ¿qué hizo? Siendo yo la que había pecado, la que tenía que ir al madero a morir, la que tenía que morir, era yo. Éramos nosotros los que teníamos que morir. ¿Qué hizo Yeshua? Vino a morir en nuestro lugar. Él nos vino a rescatar. Él dijo, yo te voy a rescatar, yo no voy a dejar que te maten, yo voy a morir por ti. Nos redimió, nos compró. ¿Con qué nos compró? Con monedas. Nos compró con algo que vale más que todas esas monedas de plata. Nos compró con precio de sangre, porque él fue al madero y derramó hasta su última gota de sangre. Y cuando él la derramó, así como los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo, ratificaban todo, derramando la sangre encima del propiciatorio, él ratificó el pacto derramando su sangre encima del madero. Obedeció hasta la muerte y su obediencia nos llenó a nosotros de bendiciones, porque no fuimos nosotros los que obedecimos, fue Él. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Y aquí nuevamente vamos a ver en la aplicación a nuestra vida, nuevamente nos encontramos con esas dos carreteras. Dice la del lado derecho que el que va hacia la derecha tomó la decisión correcta, el que va hacia la izquierda tomó la decisión incorrecta. Delante de nosotros hay dos caminos, el que conduce a la vida, que es la obediencia, y el que conduce a la muerte, que es la desobediencia. Yahweh es tan y tan y tan justo que nos permite escoger. La decisión es nuestra, él no te obliga. Él nos ama tanto y tanto que él prefiere que escojamos cuál senda. La senda de la vida, la senda de la obediencia, la senda de la bendición, la senda de la decisión correcta. Si caemos y pecamos, el Eterno nos pide que nos humillemos, y eso lo vimos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Así que Él nos pide que nos humillemos ante Él reconociendo nuestro pecado con arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, ay, mira ay, ay, yo creo que eso estuvo mal, ay, yo no lo voy a hacer más. Eso no es arrepentirte. Tú te arrepientes cuando tú oras. Cuando tú te humillas delante de tu Dios, cuando tú reconoces que le hiciste mal, cuando tú reconoces y dices, tú eres tan y tan bueno que cómo es posible que yo haya hecho esto. Si tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, a ti yo te sirvo, yo le creo a tu palabra, yo te creo, yo quiero ser obediente, pero yo he caído. Pues eso es arrepentirse. Así que nosotros, si caemos y pecamos, Él nos pide que nos humillemos. Y si nosotros nos humillamos, ¿qué hace Él? Nos perdona, nos levanta, nos restaura. Es así, solamente así como podemos ser perdonados y restaurados. Y ahí es que vemos cuán bueno es nuestro Padre. El Padre es bueno, bueno, bueno. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Y hemos llegado al final de esta parashá. Que, ¿verdad? Que enfatiza tanto el obedecer y el obedecer, porque eso es lo que nos pide el Eterno. Eso es lo más que el Eterno ama de su pueblo, la obediencia. Y aquí nos vamos ya despidiendo con nuestra canción. Viene la canción de los la canción del Shabbat, qué cosa linda, porque es que el Shabbat no ha terminado. El Shabbat no ha terminado, recuerden. Vamos a ver.
Y le damos las gracias a todos los maestros que Shabbat a Shabbat están ahí y les traen la enseñanza a todos los toraquís. Y vamos a darle las gracias a Maestra Eunice, a Maestra Eva, a Maestro Hernán, Maestra Victoria, Maestra Soralis, a las maestras de los más grandecitos, Maestra Maleni, Maestra Wilma y esta servidora, Maestra Mirna. ¿Y saben algo? Al final de cada libro, porque la Parashá Bejucotai finaliza el libro de Vayikra, el libro de Levítico, y cada vez que terminamos un libro en la Torá, de los cinco libros de la Torá, cada vez que terminamos uno, como hoy que estamos terminando el libro de Vayikra, tenemos que decir Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, sé fuerte, y que seamos fortalecidos, que seamos fuertes, que sepamos que no importa lo que venga, no importa la tempestad que nos azote en la vida, tenemos esperanza, sabemos en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza, y eso es lo que quiere decir, que seamos fuertes, que estemos prestos para enfrentar lo que venga, porque nosotros sabemos a quién le hemos creído y a quién le servimos. Y esta Maestra Mirna se despide de ustedes, será hasta la próxima. No sé si va a ser el próximo Shabbat o el siguiente. No sé si el próximo Shabbat va a estar Maestra Wilma, que quizás sea ella la que esté, ¿verdad?, con nosotros trayendo la enseñanza. Y como todos los Shabbat, les recuerdo, mis amados Torakids, Shabbat no ha terminado. Este puesta de sol a puesta de sol. Así que gocémonos y regocijémonos en él. Y me despido de ustedes. Será hasta la próxima. Shabbat Shalom. Los amo en el amor de Yeshua. Bye. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien. Bye bye. Shabbat Shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a decir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Viasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat Shalom.